La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía en el séptimo domingo de Pascua. Como a los primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado el Señor en esta cumbre, para que seamos testigos del acontecimiento que hoy solemnemente celebramos, su gloriosa ascensión. Recibamos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos este domingo, día de la ascensión del Señor, de solemnidad. Con ello también todas las intenciones que envían ustedes a través de la mensajería de texto, a través de su llamada, quienes vienen a orar también en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Pedimos por la salud de la señora Ana Elda Delgado, Germán Díaz y por todos los enfermos, por el alma del padre Stephen Harney, padre Roberto Arellano, Juana Nodales, Alberto Sierra Molina, Magdalena Flores y todas las almas benditas del purgatorio. Y por todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón, y hoy oramos de manera especial por todos los comunicadores, periodistas, quienes se esfuerzan producir contenidos de buenas noticias, promover la paz, la justicia y la verdad a través de la comunicación social. Queridos hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la fuerza, de la misericordia y el perdón de nuestro Dios. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo,
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, queridos hermanos, les invito a que podamos comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir el Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se le apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos les preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer
la soberanía de Israel? Jesús le contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parado mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar en su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y denominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia,
que es cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de devolverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después se salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en Cristo Jesús, reflexionamos en torno a la palabra del día de hoy, día de la solemnidad de la ascensión del Señor, de Jesús que sube al cielo glorioso. Y con esta subida, con este hecho tan glorioso, pues también sube el hecho de la redención de la humanidad. Se completa en gran parte esta redención de la humanidad. Pero esto no lo podemos entender si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Y a mí me gusta mucho cómo empieza la segunda lectura que escuchamos hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Una petición que hace Pablo a Dios sobre nosotros. Y es el hecho de que el mismo Dios nos conceda la gracia y el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. O sea, nosotros no podemos conocer a Dios sino es a través del espíritu de la sabiduría y de la reflexión. Y ese espíritu de sabiduría y reflexión, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? O sea, una abuelita de por allá del campo que lleva 90 años, que eso sí es sabia porque 90 años... O el viejito este que lo condecoraron como el récord Guinness en San José Bolívar, que tiene 113 años y ahorita salió la señora de 119. Eso sí tienen sabiduría por tener tanto tiempo. No, la sabiduría no consiste en la edad, sino el tener al Espíritu de Dios en cada uno de nosotros y luego distinguir lo que quiere Dios para mí y para la humanidad. Pero ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de reflexión que nos permite conocer a Dios, ya lo tenemos. Y ustedes buscando herraduras, baños de sábila, que le lean la carta, la mano, las líneas de los pies, las uñas, buscando a ver qué. Tenemos ya el Espíritu de Dios en nosotros y no sabemos clamar. Hay que clamar al Espíritu.
Por eso les invito, queridos hermanos, para poder entender la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Les pido licencia, por favor, yo sé que me la van a conceder, de salirme un poquitico de la liturgia de la palabra que escuchamos en el día de hoy para regresar a ella. Bien, yo sé que algunos han escuchado, y ustedes que son lectores continuos, constantes de la palabra de Dios, es repetirle lo que ya hemos escuchado y hemos leído, ¿no? El capítulo 3 del libro del Génesis, el primer libro según el canon romano que tenemos, el libro del Génesis, capítulo 3. Vamos a ir allí para poder distinguir, en base a esto, lo que estamos celebrando también el día de hoy, que es la ascensión del Señor, pero también la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es que estamos tan llenos de falsas noticias. Por un lado, nos entran las redes sociales, nos llegan el otro, comentarios falsos, malas informaciones. Entonces uno no sabe cómo distinguir. Pero quien prepara todo este contenido de falsas noticias y de informaciones se llama, ¿cómo se llama? Satanás. Muy bien. El primero que inventó las falsas noticias. ¿Recuerdan? El capítulo 3 del Génesis. La serpiente, dice el autor sagrado, la serpiente que era la más astuta de los animales del paraíso, vino para donde Eva, que Eva estaba dándose un paseo desnuda, por supuesto, porque nuestro estado natural no es esto. Nuestro estado natural es estar desnudos. Estamos vestidos por nuestro pecado, pero esta es otra reflexión teológica. Volvemos con la serpiente y Eva, que está dando su vuelta al jardín. Entonces está en el jardín Eva y viene la serpiente, la más astuta, y le dice, ¿qué le pregunta? ¿Es cierto, mujer, que Dios les, escuchen bien, es cierto, mujer, que Dios les ha dicho a ustedes que si comen de los árboles que hay en el jardín, morirán? Las mujeres, por supuesto, que son inteligentes, supieron dar respuesta, y le supo dar respuesta a Eva, dijo, no, señor, solamente Dios ha dicho que si comemos de ese árbol, del fruto de ese árbol, manzana, pera, uyama, patilla, lo que sea, señores, los catequistas también, para quienes son catequistas, no nos le enseñen tampoco cosas falsas a nuestros niños. Ahí no dice manzana. Lean lo que están leyendo ahí, ahí dice manzana. Ahí no dice manzana, es fruto prohibido, fruto, de hecho, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Eva le dice, no, solamente de este árbol. Entonces la serpiente, uf, me dio razón esta mujer. Le dio la vuelta, porque el demonio insiste y persiste. No es como Dios que, tranquilito, nos deja en libertad. El demonio es cochino, sucio, no pide ni permiso para entrar. Entonces le dice, no morirás, mujer, cuando comas de este fruto. Sin embargo, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán conocedores del bien y del mal, y serán como dioses. ¿Para qué ser como dioses si ya fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Falsa noticia, fake news, como se dice en inglés. Pues ahí como que se le abrieron más los ojos a la Eva cuando dijo, seremos como Dios, y eso es como será. Y bueno, ustedes se saben el resto de historia. Pero a lo que quiero llegar, queridos hermanos, tenemos que vivir en la verdad. ¿Eva sabía la verdad o no? Estaba clara, porque de una vez le refutó y le contraargumentó al decirle de que no eran todos los árboles, sino que era solamente de uno. ¿Y por qué está, si teniendo la verdad, porque en realidad Dios ha infundido también su espíritu de verdad en cada uno de nosotros, por qué cayó?
¿por qué cayó Eva? Y después voy y le dio el fruto al pobre Adán. Nosotros los hombres tan inocentes, caemos tan fácilmente. Pues, ¿por qué cayó Eva? ¿Por qué cayó Adán? Porque querían ser como dioses. Si ya tenían la verdad en su corazón, cayeron en la provocación de las falsas noticias. ¿Cuáles son las falsas noticias actuales? El demonio ya no tiene necesidad. Yo me acuerdo cuando era pequeño que salí que el silbón, la llorona, que la bruja, que que se pone en el techo, ¿cómo es que le llamaban? Que perseguían a las mujeres y se ponían en el techo. ¿Los quiénes? Los zánganos. Ahorita ya no. No es que Satanás ya sale en la televisión, le lee sus cartas a las 8 de la mañana, usted lo prende y dice, pase, siéntese, siga. En las redes sociales, la pornografía, la música pornográfica que le colocan a uno en el taxi o en la buseta sin pedir uno. Ya está entrando por ahí. Las falsas noticias de la ideología de género, de que los psicólogos dicen, bueno, sea libre, viva la vida, sea feliz. Yo le doy ahí un tratamiento, unos medicamentos, una risperidona ahí como para que tranquilice la situación, como nadie lo acepta, entonces. Falsas noticias. Hombre con hombre, o mujer con mujer, explore usted, besito, piquito. Que hay que cortarse las trompas, que no hay que tener tantos muchachos, llenarse. Falsas noticias. Que hay que darle a los muchachos en el colegio, en las escuelas, en los liceos, en los bachilleratos, métodos anticonceptivos para que no caigan, para que no salgan con una barriga. Y ustedes, papás, le hacen sus carteleras a los muchachos con todo ese relleno de métodos abortivos, porque hay que cumplir con la escuela. Falsas noticias. Falsas noticias. Estamos necesitados nosotros, queridos hermanos, de buenas noticias. Y la buena noticia es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Entonces, nos cundimos absolutamente de todo. Hacemos talleres de música, talleres de Biblia, talleres de oración, taller no sé de cuánto, y estamos cundidos de cualquier cosa menos de la palabra. Entonces, por eso, falsos cristianos. Ya no solamente hay falsas noticias, sino falsos cristianos en nuestra iglesia también. Porque nosotros somos, nuestra vida es información para los demás. Así como nosotros le damos información a los algoritmos en redes sociales, en la internet, nuestra vida, nuestro testimonio es información para los demás. Si ve que la señora salió contenta de la misa, alegre en el Señor, vamos cantando y sale aquí brincando, alegre por haber participado en la misa, eso es información para su familia. Pero si la señora llega ya a dar cantaleta y cantaleta, ¿qué información le manda a su familia? ¿Qué información? ¿Cuál es? Sí, hay una información. Pues allá lo que les están enseñando es a dar cantaleta, entonces. Entonces, señores, que nosotros, que nuestra vida sea la información verdadera, que es la buena nueva del Evangelio. Padre, y que todo esto tiene que ver con la palabra. Inicia el libro de los Hechos de los Apóstoles, que escuchamos en la primera lectura, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién lo escribió? El apóstol Lucas. Y en el Evangelio que escuchamos hoy, yo no le pagué al Señor, ¿no?, para que respondiera por si acaso, ¿no? Él sabe, ¿verdad que sí? Y en el Evangelio que escuchamos hoy es el Evangelio de San Lucas. ¿Cuál fue el primer libro entonces que escribió Lucas? El Evangelio. ¿Y qué se habla allí en el Evangelio? Cosas que le sucedió a María, cosas que le sucedió a Jesús, lo que quería comunicar en parábolas también a la humanidad. Luego de esto, escribe los Hechos de los Apóstoles, o sea, todo lo que vivieron las primeras comunidades cristianas, los apóstoles, la conversión de Saulo, sus misiones, etc. La actividad también del Espíritu Santo. Pero cuando
Lucas escribe el Evangelio, él también comienza diciendo de que muchas personas estaban tratando de reunir y decir cosas de que le había sucedido y había pasado con Jesús, pero no todo era verdad. Dice Lucas que él reúne lo bueno y lo recto para comunicarle, y esto es la palabra de Dios. Si queremos vivir en la verdad, si queremos vivir en la verdadera comunicación que debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y luego con la humanidad, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Padre, pero yo soy ciego y no puedo leer. Es que si es ciego o no puede o no sabe leer, de todas maneras, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hay que escuchar palabra de Dios. Hay que leer palabra de Dios. Entonces, si no le va a venir por aquí una bruja, le voy a decir, porque como dice en Timoteo capítulo 2, que hay que caminar con los pies patas para arriba y empiezan a hacer una mezcla de todo y uno nos empiezan a enredar y no sabemos absolutamente nada de la palabra. Y saber de la palabra no es aprenderse las citas bíblicas como el Padre Toro, para adelante y para atrás. Gloria a Dios por su memoria, su capacidad de retención. La Biblia es, y la lectura, y su lectura es para hacerla carne. Como se lo dije, nuestra vida es información para los demás. Fíjense ustedes, una muchacha de 12 años, con una falda que ya no, y que se le ve al ombligo, maquillada, labios rojos, que eso, con pestañas postizas y pelo pintado, una niña de 12 años. ¿Qué interpretación y qué información le mandan al mundo? Somos información para los demás, ¿sí o no? Un señor que sale del trabajo, se echa 5 cervezas y esto es más bien como que hay que recogerlo con una pala para llevarlo a la casa. ¿Qué información le manda al mundo? Vive en un mundo de tristeza, de agonía. Una persona que vive su celibato, su castidad, su sacerdocio, su vida religiosa consagrada con alegría. ¿Qué información le manda al mundo? Que esto vale la pena y que vale la pena dar la vida por Cristo. Cada uno de nosotros somos una información para la humanidad. Así trabaja también la inteligencia artificial en la internet. La información que le vamos dando nos van creando un perfil. Silenciosamente, ustedes me van dando información y uno va construyendo un perfil. Y así se construye nuestro concepto de sociedad y nuestro concepto de personalidades. Que vivamos según Jesús. Que cuando nos saquen la piedra, porque hay a veces que nos sacan la piedra, nos preguntemos, ¿qué haría y cómo lo haría Jesús en nuestro lugar? Cuando escuchemos cosas que no son correctas, ¿qué escucharía Jesús? ¿Qué vería Jesús? ¿Qué selección de canales tendría Jesús? Que vivamos según la verdad, según el espíritu de comunión y reflexión y de sabiduría para comunicar al mundo lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Proclamemos nuestra fe con las verdades escritas allí en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, en la confianza que nos da el saber que Cristo está sentado a la derecha del Padre, dirijámosle las plegarias de toda la Iglesia. Digamos juntos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que asista continuamente a su Iglesia, a la que le ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Tú, que con tu gloriosa ascensión llenas de dignidad nuestra frágil condición humana, ven en ayuda a todos los enfermos y necesitados, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que los comunicadores sociales no perviertan con la falsedad el don precioso de la realidad que nos rodea y sepan transmitir la paz verdadera, la verdadera noticia, sin impregnarla de nada que reste la verdad. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que en la Iglesia surjan más iniciativas a través del uso de los medios de comunicación que permitan difundir el Evangelio que Jesús nos ha anunciado, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que ilumine los ojos de nuestro corazón y así comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos ha prometido en herencia, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Tú, que nos invitas a seguirte desde ya con nuestro corazón y nuestra mente, ven en ayuda de todos aquellos que dudan o tienen el corazón roto por el dolor. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos también nuestras vidas. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor. Es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre. Sálvame.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo. Concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares difuntos, amigos, conocidos, Juana Nodales, Alberto Sierra, Magdalena Flores, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Nuestra Señora de Jerusalén, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como Jesús es la buena noticia del Padre y nosotros le creemos, podemos decir con confianza y seguridad la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme.
estás aquí en un pedazo de pan y llenas mi vida de tu gran amor. Estás aquí, es tu cuerpo y tu sangre. No hay nada más grande que tú, mi Señor. Estás aquí. Te abro mi corazón. Estás aquí. Tu amor es eterno y te ofreces por siempre en un humilde pan. Gracias, Señor, por quedarte conmigo. Transforma mi vida, que se haga lo que tú digas. Estás aquí en un pedazo de pan y llenas mi vida de tu gran amor. Estás aquí, es tu cuerpo y tu sangre. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo,
agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Juana Nodales, Alberto Sierra, Magdalena Flores, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Le tenemos una invitación especial para el próximo sábado a celebrar la víspera de Pentecostés. Lo vamos a hacer aquí en Radio Natividad. Vamos a abarcar con el favor de Dios todo el estacionamiento del Centro Comercial La Nueva Jerusalén. Vamos a empezar con el rezo del Santo Rosario, luego la Eucaristía, predicación, adoración, cantos, baile, todo lo que quieran ustedes aquí en adoración a Jesús, y sobre todo pues disponer nuestro corazón para reafirmar la fe en el Espíritu de Dios, el Espíritu del Consuelo. Y por supuesto, como ha insistido Monseñor Mario, que estas vísperas pues no se tomen como que una larga, ¿no?, sino que sea un tiempo prudente, y que el próximo domingo, que es el día de Pentecostés, podamos celebrar pues este día tan especial, el día del Espíritu Santo, el día del nacimiento de nuestra Iglesia Católica. Entonces, ¿ya se agendaron o no? ¿Sí? Para el próximo sábado a las 6 de la tarde, y que también vamos a celebrar el aniversario número 12 de Radio Natividad. Ya se creció el muchacho, 12 años, esta emisora católica transformando los corazones, ha sido instrumentos también de conversión, de llamado de Dios. Hay un padre que va conmigo también, que somos curso, que escuchó también el llamado de Dios a través de la Radio Natividad, y ya hoy es sacerdote. Entonces, y todos los testimonios que podemos recoger nosotros durante estos 12 años. Agradecemos a Dios por su bondad y su amor para con nosotros, que podamos ser instrumentos de evangelización por muchos años más. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A ser promotores de buenas noticias, pueden ir en paz. Feliz noche para todos. Feliz descanso. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti, asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.